Salt Lake City. Acknowledge me. Está clarísimo. Oh yeah. Oh sí. Oh yeah. We are one sí. week away. Estamos a una semana de distancia de WarGames. Y mi equipo y yo estamos listos para dominar, mis panas. Me and my crew, mi equipo y yo ready, but you know siempre estamos ready? Listos, pero ¿saben quiénes no están listos? Roman Reigns. Roman Reigns y, por supuesto, comitiva. You know how he ain't ready? ¿Saben por qué no está listo? Porque ni siquiera está aquí todavía. ¿Dónde está él? ¿Dónde? So when he does get here, así que Roman, cuando llegue aquí, Roman, I need you to meet necesito me in the of this ring by que me the encuentres the en el centro de este ring al final de la noche. I need you necesito to accept my terms of surrendering. Que tú aceptes mis términos de rendición, o sea, para él. And then once you surrender, y una vez que te rindas, you and your crew tú can finally y tu equipo finalmente me van a reconocer. Le está pidiendo la rendición a Roman Reigns antes de llegar a War Games. Ella buscaba robar victoria, no lo logró y ahí va y lo puede hacer, es triple amenaza, lo puede hacer, es permitido. Uno, dos y... Claro, le dieron tiempo a Davenport hasta de ir a tomarse un café. Bueno, de que despertó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué demonios? ¿Es Jade Cargill? ¿Es Jade Cargill? Sí. Compañero de equipo, su amiga. Su... ¿Viste el vidrio? ¿Está roto? No, ¿qué demonios pasa aquí? No sé. Pero mira cómo la dejaron, Dios mío. El vidrio está roto del carro. Sí, no, entiendo. Bianca tiene... Claro. Claro, no, ya no olviden que son campeonas en pareja. Abandona y el campeón. Y aunque no fueran campeonas juntas, vamos, estamos. Han desarrollado una gran relación, no solamente de compañerismo, sino también de hermandad. Se la lleva, se la lleva, se la lleva. Uno, dos. ¿Cómo la enreda? Esta mujer es muy lista. Patada directamente al rostro de Chelsea Green. Queda mareadita. Hace el enganche. Aquí, wow. Mira, mira, dice que no Chelsea. Dice que no Chelsea. No la feita. Fuera, la feita, la feita, la feita. Se va, se va. Uno, dos. Y hace el puente para rematar con un tren. Chelsea, go Chelsea, go Chelsea, go Chelsea. El bailecito está de más. Aquí está la ganadora. Chelsea. Oye, pero mujer. Chelsea Green. Wow, primera campeona de los Estados Unidos. ¡Ah! ¡No! ¡Qué manera! ¡Y hay una contusión! ¡Uno, dos y tres! Espérate, ya va. Y, wow. Esta historia se repite. Lamentablemente, una maravilla de LA Knight. Digo lamentablemente para Santos Escobar. Nos quedamos con las ganas, pero bueno. Shinsuke Nakamura igual no pierde tiempo, dice, es mi momento y el momento es ya, ahora. Ahora es maravilloso, Shinsuke Nakamura siempre ha sido una superestrella muy enigmática, pero que no hay enigmas. Está muy claro lo que quiere. Es un beneficio para todos también. Así que si LA Knight no lo has entendido, te puedo hacer el mapita. ¡Directamente a la espalda! ¿Cómo lo castiga? Fue directamente al final de la espalda, el comienzo del cuello. Es como más extraño. ¿Este nuevo Nakamura? Es como un alma en pena, míralo.
El hecho de que yo hiciera equipo con Roman Reigns no tiene nada que ver contigo. Él me lo pidió y yo pensé que era lo correcto. Pero eso no está bien contigo, Kevin Owens, porque para ti tú tienes que ser una víctima. Kevin Owens tiene que tener al mundo entero en su contra. La historia de Kevin Owens tiene que ser que tú estás siendo pisoteado, aguantado. Noticia de última hora. Nadie aguanta a Kevin Owens más que Kevin Owens. Nadie lo detiene más. Your self-sabotage. Tú te saboteas a ti mismo y es absolutamente a un nivel exagerado. Estás obsesionado con esta idea de ser la cara de WWE. Estás empeñado en ser el tipo número uno sin saber que todo esto es un juego de equipo de primeras. Y de lo que no te das cuenta, Kevin, es que mientras estás obsesionado y buscado en eso, has sido anónimo con WWE por una década. Has tenido todo premio, eres un campeón Grand Slam, eres una de las mejores superestrellas en memoria reciente y todo el mundo lo sabe, excepto Kevin Owens. Randy Orton. Randy is an absolute 100% unequivocal legend, and he was your friend, and he did not deserve what you did to him. No merecía lo que tú le hiciste. You didn't just bring back tú a band no move, a move that's ended lives. You crossed the line. You crossed every line that you possibly could. And this lesson isn't going to get handled with a mere microphone in this promo. No, I'm going to beat it into you. So whether it's right here in Salt Lake City, así que ya sea aquí, en Salt Lake City, porque queda mucho programa aquí. Whether it's in your home country, o ya sea en tu tierra natal, at Survivor Series, or whether it's at Saturday Night's, o ya sea en Saturday Night's main event. You're going to fight me, huh? ¿Quieres pelear contra mí, eh? Want a match? ¿Quieres un combate? Yeah, you know what? You'll sí, get ¿sabes it, qué? But you'll get it lo tendrás, when pero I say lo tendrás it's cuando happening. Yo digo que va a pasar. Well, now it's definitely not happening bueno, definitivamente tonight. No va a pasar esta noche, para que lo sepan. But just remember pero this. Recuerda esto. When it does happen, cuando suceda, I'm just doing my job. I'm voy doing a hacer mi trabajo. Voy a hacer lo que me pediste que hiciera. Y no tienes que preocuparte con respecto a que yo apriete el gatillo esta vez porque tú dijiste me pasé de la raya con Randy Orton. Es cierto. Pero yo quería a Randy Orton. Tú. A ti te odio. Ah, por favor. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. ¡Ey, ey! Pero claro, esto tiene que terminar. Yo prefiero perder por descalificación que por conteo de tres. Ya está. Esa es la mentalidad de la campeona. Esa es la mentalidad de Naya. ¿Pero qué se cree? ¿La campeona? ¡Wow, wow, wow! Y hablando de campeonatos, Bayley que quería ser la primera campeona de Estados Unidos, a lo mejor la saca de la fotografía. ¡Ay, la mesa trompo en la uña! ¡La genio de los cielos está de visita en SmackDown! Aquí se han formado uniones de guerra, a veces un tanto inesperadas, pero efectivas. Finalmente, nadie tiene la última palabra. La va a destruir. Creo que el equipo podría perder a un integrante. Y es la retadora número uno de Morgan. Buena patada, viene por el aire. Y recuerda que parte del otro lado no está aquí. Bianca Belair tiene que irse con Jade. Mira. Oh, Raquel. Pero ahora llegan estas. Raquel con Liv, justamente. La campeona mundial. Esto se pone color de que ver Raquel y Liv con lo que le pasó a Jade Cargill. Mira, no inocentemente. Por menos se han llevado a muchos presos. Así que no injuries a nadie. Y aquí la que hacía falta. Y si no están algunas participantes, ella viene cargada con un nuevo amigo. ¡No! ¡Pobre Raquel! Mira Candice. ¡Pobre Raquel! Esto no es Juegos de Guerra todavía. Bueno, pero Rhea Ripley está buscando sacarla del parque vez tras vez. Y creo que es exactamente lo que ha logrado aquí en SmackDown.
Bueno, amigos, camino a WarGames. Aparentemente todo es permitido. Y cada cosa que pase aquí va a ser WarGames mucho más peligroso. Porque no solamente un combate que hay que ganar, es el odio absoluto que hay entre todas estas mujeres, lo que va a estar a flor de piel dentro de esas dos increíbles luchas de WarGames. Buena patada por encima de la cuerda superior. Viene por el aire de seguro. Desde la cuerda superior se lanza. Lo esperaba directamente con las piernas. Tomazo. Tomazo, Tomazo. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Wow! No. ¿Qué? Lo revirtió. Uno, dos y... Dios mío, lo revirtió. ¿Cómo tuvo fuerza en el cuello para revertir eso? Yo juraba que habían dejado sin nariz aquí a Montez Ford. ¡Dios! Y Montez Ford acaba de llevarse la victoria. Muy válida su victoria. Muy válida su victoria, iba a decir. Pero, como lo pinta Johnny Lucha, Tommaso es un hombre muy emotivo. Y Johnny decía, no, no, él es buena gente. Lo que pasa es que a veces, y claro, no puedes culpar a Angelo Dawkins por reaccionar de esta manera. Mira para allá el festival. Esto es demasiado. Física. Esto es demasiado. Con que lo separe. Esto es demasiado. Con que lo separe era suficiente. ¡No, que es tu amigo, que es tu amigo! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¡Nick Aldi, venga a resolver esto! ¡Ay, Dios mío! ¿Viste? Y mira, mira, mira. Es que Ciampa está completamente desatado. Él no quiere. Él no quiere. Su compañero de equipo lo puede calmar. ¡Él no quiere! Por segunda semana consecutiva. Por segunda semana consecutiva. ¿Y los campeones ahora? Espérate, ¿los campeones vienen a defender a Johnny Gargano de su propio compañero de equipo? And you don't have no choice. Y no tienen alternativa. So surrender yourself. Así que ríndanse. Join my team. Únanse a mi equipo. Or the four of you. Si no, ustedes cuatro. The four of you will die where ustedes you stand. Cuatro quedarán muertos donde ahora están en pie. Esto es más grande que Roman. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, qué grito, Dios mío. Está aquí. Paul Heyman está aquí. So it's not going to be. Así que no va a ser four cuatro contra cinco. It's going to va a ser 5 versus contra 5. Señoras y señores, Heyman es un genio. Un tipo Paul Heyman. ¡Se formó! ¡Qué WarGames! Se ha completado la fotografía para WarGames. El nuevo linaje contra el linaje original que ha conseguido su quinto integrante cortesía del sabio Paul Heyman. El verdadero tipo Paul Heyman. ¡Derechazo ha comenzado a volar para uno, para otro! ¡Las patadas de los Uso! Directamente el derechazo del superhombre, también para Reed y... Punk y Sami Zayn haciendo equipo. ¡Este fin de mundo! ¡Este fin de mundo! Para mí esto es un sueño, pero para muchos es una pesadilla y es hora de volar. ¿Y de qué manera han volado los tres? Tomando a sus enemigos para WarGames. No entiendo muy bien esta relación. Puede haber un poco de celos. A ver quién es el favorito de Paul Heyman, pero por ahora. A dormir uno y lanza para el otro. ¿Será posible que estos dos hombres puedan coexistir por un bien común?